Hace un par de horas se acaba de estrenar el capítulo 5 de Dragon Ball Super. Aquí les dejo el resumen del capítulo. Bills se dirige junto con Whis al planeta de Kaiosama para preguntarle a Goku si sabe algo del Super Saiyajin Dios. Sin embargo, Goku no sabe nada y el dios de la destrucción junto con su asistente maestro están a punto de marcharse a la Tierra para hablar con Vegeta. En esas secuencias Goku le pide a Bills que le haga una pequeña muestra de su poder, es por eso que se inicia la primera pelea entre el guerrero Z y el dios de la destrucción. Algunas secuencias animadas no salen tan pulidas en el anime como en la película, ya que es natural que el film tenga mucho más tiempo de desarrollo, sin embargo muchas escenas de Bills y Goku son bastante desprolijas. Digamos que parecen secuencias sucias, similares a algunas de Dragon Ball o Dragon Ball Z, mejoradas en Dragon Ball Kai por ejemplo. Esto sucede cuando los personajes lucen aspectos que parecen raros, o expresiones que no tienen tanto que ver con ellos. Lo mismo ocurre con algunos cambios bruscos de trazos y demás. Sin embargo, el punto positivo es que tienen una similitud con las peleas de Dragon Ball Z, donde por ejemplo Freezer aparecía de diferentes proporciones y alturas en la misma transformación. Más allá de algunos pormenores técnicos, la pelea entre Goku y Bills es mucho más interesante que el combate de la película, que fue breve y casi anecdotario. Esta vez se ve a un Goku mucho más enojado, primero peleando en la fase ordinaria del Super Saiyajin para luego pasar a la fase 2 y terminar en la 3. La pelea es mucho más larga y conversada, Bills se burla de Goku y desata su furia, aunque finalmente es derrotado. De todas maneras es muy épica la escena donde Goku dice que tiene que ir a la Tierra para evitar que Bills la destruya y logra ponerse de pie luego de ser atacado fuertemente por Bills. Algo interesante también es que Vegeta finalmente accedió al pedido de Bulma y fue por su propia voluntad a su cumpleaños, aunque no hizo otra cosa que acostarse en una reposera de sol a descansar. Parece que el cambio de actitud en Vegeta sigue surtiendo efecto, como vimos en los adelantos del capítulo 6. Vegeta perderá parte de su orgullo para asistir a Bills y evitar que este destruya la Tierra. La gran pregunta es, ¿bailará en el bingo en esta oportunidad? Bueno, hasta aquí el resumen del episodio 5, espero que les haya gustado, dejen ese like azul que me ayuda mucho, suscríbanse, nos vemos en otra, chao.